Amigos de TV Nicolaita, nos hemos trasladado, todo este gran equipo, nos hemos dado cita en la isla de Yunuén. ¿Cómo es que llegamos? Fue un viaje, además, muy placentero. Antes de llegar a Pátzcuaro, nos hemos desviado para llegar a embarcar justo aquí en la isla de Yunuén. Hemos caminado algunos metros y ya estamos con el jefe de tenencia. El jefe de tenencia de la isla de Yunuén es Leonel Diego Trinidad. Hemos platicado con él sobre todo lo que están haciendo actualmente y sobre todo los proyectos que tienen a futuro. Es una isla digna de conocerla. Tenemos tan cerca, Leonel. Estamos tan contentos de esta invitación que recibimos, pero además de toda su calidez, Leonel, muchas gracias. Sí, pues primeramente darles la bienvenida a esta comunidad indígena que ha salido adelante a través de un proyecto comunitario que actualmente cuenta con cabañas para 16, para 2, para 4, para 6 personas. Para nosotros es agradable recibir a los visitantes, qué bueno que nos visitan y ver que la comunidad está saliendo adelante con los proyectos, diferentes proyectos que están implementando. Están trabajando mucho. Mira, lo principal que nos menciona es estas cabañas. Tienen muchas cabañas que es un destino turístico muy importante. Tienen temporadas incluso que ya están afortunadamente con la capacidad llena y otras que están también luchando para que sean accesibles a todo el público. Pero hay muchas cosas que hacer aquí. Son las cabañas ecoturísticas, que así le denominan, y también todo lo que nos has comentado. Tienen muchos proyectos. Los vemos además como parte de la Universidad Michoacana, que están haciendo una labor importante. Están sembrando árboles, tienen el proyecto de un horno de pan. Cuéntanos algo de esto, Leonel. Así es. Ya primeramente hicieron una estufa pazari, que son unas chimeneas para hacer tortillas a mano. Y bueno, ya también se hizo un orquidiario, que ya está en función. Y también se hizo un jardín botánico para plantas medicinales y ya ahorita ya se está trabajando con el curso de taller de aprender a trabajar el carrizo para dejar diferentes artesanías con ese material. ¿Cuántas familias son aquí? ¿Cuántos habitantes tiene la isla Yunuén? Somos aproximadamente 23 familias y un promedio de 120 más o menos habitantes, los que radicamos aquí, los que nos dedicamos aquí a lo que es el centro turístico, algunos en la pesca y bueno, ahorita ya con lo que es algunos proyectos que ya nos van a abrir un poquito más lo que son fuentes de ingresos económicos. ¡Qué maravilla! Fíjense nada más lo que nos está contando, un huerto medicinal. Ahorita vamos a platicar con el maestro responsable de hacer estos carrizos, esta artesanía hecha de carrizo. Y bueno, todo esto del pan suena muy bien. ¿Pueden ustedes comercializar, desde luego? Así es. Aquí sobre todo lo que es en noviembre, que es Noche de Muertos, se hace mucho el pan de muerto que le llaman. Y bueno, pues para nosotros sería un ingreso más de aprender a hacer precisamente el pan. Esto es algo que hay que resaltar, Leonel. Son, fíjate, 23 familias. Ahorita vamos a ver unas imágenes de toda la comunidad que aquí tenemos en la isla Yunuén. Todos trabajando, todos con una función específica. Esto lo logra la unión también, Leonel. Así es la organización de la comunidad, porque aquí le entramos todos, sí. Desde los más grandes hasta los más pequeños. Los niños todos participamos y hacen faenas. Por todo lo que se hace en la comunidad es a través de faenas. Somos muy organizados en esa área para trabajar todos en bien común. Organizados, limpio, es un lugar limpio que tienen que conocer. Ahorita vamos a las cabañas también para que vean el tipo de cabañas que hay en esta isla de Yunuén. Leonel, ¿algún plan a futuro, aparte de lo que nos has comentado? Pues hay muchos, muchos proyectos, muchos sueños, anhelos de ir mejorando nuestro centro turístico, que es ahorita la fuente de ingreso fuerte para nosotros, pero queremos irlo mejorando todavía. Tenemos planes de hacer áreas recreativas, de andadores, con luminarias solares y bueno, en fin, hay muchos, muchos proyectos por hacer. ¿Hay tirolesa? Ah, claro que sí, también hay una tirolesa de isla a isla, es de ida y vuelta. ¿Kilómetros? Es de 550 aproximadamente. Ay. De distancia de ida y bueno, otro tanto de regreso. Es la única tirolesa ahorita en esta zona del lago de Pátzcuaro que es de ida y vuelta. Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Vamos a donde nos está platicando don Leonel. En los alrededores del lago de Pátzcuaro se impulsa un proyecto que a solo un año de su inicio se ha convertido en un verdadero ejemplo de organización social y desarrollo sustentable. Se trata del trabajo que realizan investigadores nicolaitas y la Asociación Civil Panorama Ambiental en conjunto con los habitantes de esta región en las comunidades de Yunuén, Tecuena y Urandén de Morelos.
Y es que si bien durante siglos las comunidades indígenas purépecha asentadas en la ribera del lago de Pátzcuaro han dependido de este cuerpo de agua para su desarrollo y bienestar colectivo, en la actualidad la contaminación, el deterioro ecológico y la fragmentación social han ocasionado la marginación y la pobreza extrema en esta zona. Preocupada por esta situación, Panorama Ambiental AC se dio la tarea de promover este proyecto que busca fortalecer la identidad indígena y consolidar la autonomía económica mediante el aprovechamiento responsable del ecosistema de humedal, la conservación biológica del pez blanco y el desarrollo de proyectos productivos compatibles con la realidad regional. Para ello, se llevan a cabo acciones orientadas a mejorar el ordenamiento ecológico, la capacitación productiva, la equidad de género y el fortalecimiento de la organización social. Platicábamos con el maestro Julio, el maestro que ha dado el curso aquí en la comunidad, en la isla de Yunuén, sobre la participación de toda la comunidad y de los que están tomando este curso de Carrizo, pero también hablábamos la importancia del Carrizo. Vean ustedes en este momento cómo don Ricardo Morales está haciendo ahorita lo propio como su trabajo. Lo hemos interrumpido brevemente para que nos platique justamente de esta labor. ¿Cuánto llevas, Ricardo, haciendo ya este trabajo? Prácticamente una semana. ¿Una semana? Apenas vamos a completar una semana. ¿Todo esto que vemos acá atrás ya lo terminaron todos ustedes? Sí, así es, ya la comunidad. Obviamente con el gran apoyo del señor Julio. Y bueno, pues nosotros no teníamos ninguna noción de este trabajo. No aprovechábamos en nada darle uso a este material, el carrizo. Y pues bueno, ya ahora en adelante pues vamos a tener la otra actividad más que trabajar. Amigos de TV Nicolaita, ¿ya se fijaron en esta hermosa postal? Bueno, nada menos son los alumnos del maestro artesano. Con una trayectoria de 35 años, el maestro artesano Julio Alejo García. Estamos con él y nos está platicando justamente de este curso. Él vino a dar un curso aquí a la isla de Yunuén de Carrizo. ¿Cuántos alumnos tiene? Qué gusto saludarle. Tengo 39 alumnos. A ver, cuando hablamos de carrizo, los vemos diariamente en nuestra vida cotidiana, maestro. ¿Ese es el carrizo? Ese es el carrizo, sí. Para hacer artesanías, hacer canastos para el pan, para tlaxcales, para las tortillas, canastas para el mandado, fruteros para la fruta que se ponen en la mesa, canastitos para los restaurantes que son chicos. Todo, muchas cosas se pueden hacer. O sea, tiene una utilidad el carrizo. ¿Y aquí hay en la isla de Yunuán mucho carrizo? Hay mucho carrizo. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo es el mantenimiento? ¿Cómo es el proceso? ¿Para el carrizo? Exacto. El carrizo, pues aquí más que nada, pues como les acabo de explicar, es saberlo cortar bien para que vuelvan a nacer parejita. Sale de nuevo y sale de nuevo. Al año son dos cortes, sabiéndolo cuidar. Y ya les estoy explicando también en eso. Ok, y aquí, ¿cuál ha sido la participación de los habitantes de Yunuén? La verdad, pues sí, le están echando muchas ganas y espero que salgan adelante. Asimismo, y sin el afán de imponer un sistema o costumbres, se emplea la innovación en los procesos, procurando el bienestar común y una mejor calidad de vida para las personas de las comunidades indígenas.
Entre las metas de este proyecto común, destaca la elaboración del ordenamiento ecológico comunitario en las tres comunidades indígenas del lago de Pátzcuaro, además del desarrollo de estrategias de microplaneación administrativa para el uso eficiente de recursos económicos de la unidad productiva familiar. Continuando con este reportaje de aquí de la isla de Yunuén, estamos con todas las mujeres y todos los que contribuyen con toda la población, que ya platicábamos con Leonel y con el maestro de Carrizo, nos hemos venido con ellas a este lugar. Estamos en el invernadero donde se va a cultivar orquídeas. Estas orquídeas que son tan importantes, pero también son muy delicadas. Tratar una orquídea, conservarla, cuidarla, conocerla, es una labor muy importante. Bueno, miren, todas esta bella postal que me acompaña, que estoy muy agradecida con todas ustedes. ¿Quién nos puede platicar propiamente ahorita de las orquídeas? ¿Quién nos platica del tema? Orquídeas, platicamos contigo. A ver, mire, pues es un proyecto que para nosotros es digamos, un fuente de trabajo, porque pues aquí, como ven, aquí no hay trabajo para las mujeres, y por eso esta labor de nosotras, nos unimos todas las mujeres aquí para cuidarla, porque son muy delicadas. Exacto. Son muy delicadas las plantas. Y es por eso que todas estamos unidas y estamos trabajando. Oye, ¿cuál es la labor? ¿Cómo se cuidan? Porque bueno, ya está propiamente este invernadero, pero el cuidado es delicado, como mencionas. ¿Cuáles son el método, el mecanismo? ¿Cómo las cuidan? Mira, pues principalmente aquí mis compañeras y yo somos muy amorosas con las plantas. Eso es importante. Sí, todo el amor que sentimos por las plantas para que esas vengan bonito y además pues tiene mucho, ¿cómo le diré? No es tan fácil, o sea, hay que cortar las plantitas, hay que venirlas a regar, hay que estarlas cuidando, sí. Y están unidos, ¿verdad? Hay muy buena comunicación, ustedes están unidos para que esto también se fortalezca. Sí, con todas mis compañeras estamos unidas para cuidarlas y echarle todas las ganas, sí. Qué bella labor, ¿qué tienen destinado cuando ya den las orquídeas? ¿Qué tienen destinado a hacer? Pues venderlas, llevarlas a Morelia en un expo que nos están diciendo el doctor que vamos a llevar las flores a llevarlas allá en expo y ojalá y sí se venda. Miren amigos, vean nada más, esta postal es divina, estamos con toda la comunidad, parte de la comunidad de la isla de Yunuén. Y ya cuando platicamos con dos más de las integrantes que cuidan aquí este huerto de plantas medicinales, estamos con la señora Alicia y con la señora María Eufrasia. Bueno, ellas también tienen mucho interés y saben de plantas, tan así que por eso ellas cuatro están de responsables de esta belleza. ¿Qué belleza son las plantas, no, Alicia? Ah, sí, claro que sí. ¿Las medicinales? Sí, las medicinales, pues mucho mejor. ¿Cuál es su favorita, Alicia? ¿Cuál es la que nos va a cuidar y a curar? Té de hierbabuena, le tengo mucha fe. ¿Mucha fe? Para un dolor de estómago. ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Para la gripa? Para la gripa, pues... No. ¿Romero? ¿Puede ser? Ah, puede ser el romero, la ruda. La ruda, claro, buenísima. Sí, cola de caballo. Ay, esa yo le tengo una fe a la cola de caballo. ¿Qué más nos dice de este huerto, señora? Pues el cola de caballo, el té de, ¿cómo se llama? De hierbabuena, pero ese del que es bien bueno para la mente y para para dolor del estómago. También es bueno. Sí, y la ruda y el romero, eso se curten también en alcohol para untarse también, para un dolor que le duela o un golpe que se dé. Ese también todos es medicinales, pues, y eso es lo que estamos nosotros rescatando, porque anteriormente era puras plantas, nada de medicamento, nada de ir con el doctor, era puro natural. ¿Verdad que antes era así? Antes era puro natural. ¿Y se curaba? Y se curaba uno. Eso es lo que hay que luchar. Sí, eso es lo que queremos nosotros, es rescatarlo. Los de antepasados, pues ahorita tenemos que rescatar nosotros también. Qué bueno, y es una excelente labor que hagan eso. Ya escucharon todas las plantas, estas en especial son las medicinales y las que están cuidando. Sí, pues nosotros estamos muy agradecidos con el doctor que nos está apoyando, pidiendo allá para que nos apoyen a nosotros, que necesitamos mucho aquí, y le damos muchas gracias a él y a Rosita que nos está dando este apoyo también, y a todos los equipos que andan con ellos.
De igual manera, se contempla fortalecer el desarrollo de proyectos de producción sustentable y conservación ambiental, en donde se incluye la floricultura, vivero forestal, artesanía, turismo ecológico, fiestas patronales, gastronomía, conservación del pez blanco y achoque de Pátzcuaro y rescate de 3 manantiales de la ribera. Finalmente, se tiene proyectado elaborar un manual de procedimientos para el desarrollo regional de las comunidades indígenas purépecha. Así, este proyecto va dando los primeros resultados satisfactorios del desarrollo sustentable en el lago de Pátzcuaro. Amigos de TV Nicolaita, y ustedes ya vieron todas las imágenes, todo lo que hemos platicado con los habitantes de la isla de Yunuén, pero hay algo importante. Uno de los responsables de estos proyectos de la reforestación de más de 3,000 árboles es el doctor Arturo Chacón Torres, un universitario de más de 35 años de carrera en nuestra máxima casa de estudios. Doctor, qué gusto saber y conocer. ¿Qué está haciendo la isla de Yunuén? ¿En qué participa la Universidad Michoacana? ¿Y cómo se dio este proyecto, doctor? Un gusto. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de poder visitar estas áreas, licenciada. La situación es muy importante de que un grupo de universitarios, estudiantes universitarios, se organizaron en una asociación civil que fue fundar Panorama Ambiental. Y posteriormente se unen con grupos de universitarios de la Universidad Michoacana vigentes, con maestros, biólogos, los cuales formamos un binomio de participación para cumplir una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la difusión de la cultura y la transmisión de la información científica y humanística. Y en ese sentido, el proyecto se dio en la situación de escoger comunidades que requieran la participación y que tengan esa apertura y la capacidad de poder absorber estos conocimientos. Hemos encontrado que 3 islas de Pátzcuaro presentan estas características de apertura, de participación y de voluntad para poder mejorar. Y entre ellas, la que sobresale es precisamente la isla Yunuén. Y en Yunuén encontramos una comunidad cohesiva, unida, abierta, participativa. Y en ese sentido salieron diversos proyectos. A ver, pero el proyecto inicial era para las 3 islas. ¿Es para las 3 islas? Es para las 3 islas. Y estamos precisamente en una de las típicas, exactamente, Yunuén, y que es quien lleva, se puede decir que lleva la vanguardia en los proyectos productivos. Nos hablaban de un horno de pan, platicábamos con las responsables de las plantas medicinales, pero hay más proyectos, doctor. Inician con una reforestación y siguen los proyectos. Está este de Carrizo, que es importantísimo, que el Carrizo lo tienen aquí en la isla, no tenía esa utilidad, esa labor que tienen, y eso ha sido fundamental. La técnica fue acercarnos a la comunidad y platicar. Y en una asamblea o en varias asambleas que se tuvo, se desarrollaron lo que fue una planeación participativa. Nosotros traíamos como mente 4 proyectos originales, que era la reforestación, que era un poco de las orquídeas, el cultivo de orquídeas, incluso algo de manejo de residuos sólidos, etc. Sin embargo, la comunidad responde con una petición hasta de 43 proyectos. ¿De 4 proyectos se van a proyectos, solicitan 43 proyectos, en los cuales manifiestan su voluntad de participar a 100% con ellos. Ahora, ¿cómo se les puede apoyar? ¿De qué manera? Porque también, pues estábamos hablando, ¿no?, de un soporte económico. Efectivamente, se participó, se concursó por parte de Panorama Ambiental, del grupo de universitarios, con el proyecto del Tratado de Libre Comercio, que tiene un capítulo dedicado al apoyo de comunidades indígenas, desarrollo sustentable de comunidades indígenas. Y en eso participa como presidente de la asociación la compañera Frida Saúno Contreras, y se gana el proyecto. Solamente 3 se aprobaron en México, de los cuales uno de ellos es precisamente el de las Islas de Pátzcuaro. A partir de ahí el compromiso eran 4 proyectos, pero surgen más. En este sentido, ya es labor tanto de los universitarios vigentes de la Universidad Michoacana como de Panorama Ambiental el gestionar más recursos para estos proyectos, estos 43 proyectos, que no fueron ya 4. ¿Y qué va a pasar con esos 40 y tantos que faltan, doctor? Pues estamos potenciando la mejor medida posible. Lo primero es tocar puertas en los diferentes niveles de gobierno. Está el municipio de Pátzcuaro, está el gobierno del estado de Michoacán y está el gobierno federal, los cuales estamos elaborando los proyectos ejecutivos, haciendo las corridas financieras y presentarlas en las ventanillas que correspondan. Esto para salvar los tiempos burocráticos que a la comunidad le desgasta.
en ese sentido. Entonces nosotros seríamos los gestores. Finalmente, una experiencia profesional de esta labor que han llevado con todo tu equipo, una profesional y una personal en este trabajo, doctor. Pues grandes satisfacciones se han obtenido, porque sí, hemos tenido grandes problemas y limitantes, básicamente técnicos y económicos, pero esto se está dando poco a poco, porque es esa fusión entre la sociedad, las necesidades de una sociedad y una comunidad, y las capacidades de una universidad, pues de las más antiguas de América, ¿no? ¿Y personal? Pues personal, me siento mejor profesor así. Qué bueno. Te agradecemos mucho, doctor Arturo Chacón Torres, responsable de que nos encontremos en la isla de Yunuén, de hacer este reportaje y sobre todo de admirar y valorar esta labor. Nuevamente, gracias, doctor. Gracias. Ha sido para nosotros un gusto todo este equipo de producción de TV Nicolaita venir a la isla de Yunuén, conocer a sus habitantes, conocer lo que hacen y agradecerles siempre la calidez con la que nos han tratado. Gracias al jefe de tenencia, a Leonel Diego y a todos los habitantes que son de verdad unos personajes que están trabajando, que están unidos, que están creciendo y que nos fortalecen con toda la actividad que hacen. Y parte de ese fortalecimiento los dejo con esta danza del toro, los niños de la isla de Yunuén. Nos despedimos, muchas gracias, hasta pronto.